Veamos la vuelta número 4 y la secuencia ahora es de 2 puntos bajos y luego agregamos un aumento. Vamos a repetir la secuencia en toda nuestra vuelta número 4. 2 puntos bajos, un aumento, hasta finalizar nuestra vuelta. Iniciamos la vuelta número 5 trabajando con 3 puntos bajos y luego un aumento. Repetimos la secuencia en toda nuestra vuelta. En la vuelta número 6 la secuencia es de 4 puntos bajos y luego un aumento. Repetimos la secuencia en toda la vuelta. Ahora vamos a trabajar nuestra vuelta número 7 hasta la vuelta número 18 solamente en punto bajo. Voy a estar tejiendo 36 puntos bajos en cada vuelta. Ya empezamos desde las 7 y vamos a finalizar hasta la vuelta número 18. De esta manera vamos a empezar a dar lo que es altura a la parte de la patita o zapatito de nuestro Pepe Grillo. Ya luego de llegar a la vuelta número 18, vamos a empezar con la secuencia de disminuciones para cerrar lo que es nuestro zapatito. Voy a iniciar la vuelta 19 con 4 puntos bajos, una disminución. La vuelta número 20 con 3 puntos bajos, una disminución. La vuelta 21 con 2 puntos bajos, una disminución. La vuelta 22 con 1 punto bajo, una disminución. Y la vuelta número 23 con 6 disminuciones. Antes de cerrar nuestra vuelta, tenemos que rellenar perfectamente lo que va a ser el zapatito o piecito de Pepe Grillo. Entonces esas son las instrucciones con las que vamos a terminar esta parte de las dos piezas de nuestro amigurumi. Ya hemos finalizado lo que son las patitas o piecitos de nuestro amigurumi de Pepe Grillo. Ahora vamos a realizar lo que viene siendo la piernita y el detalle que lleva en lo que es el zapatito. Entonces así lo vamos a colocar. Y luego vamos a tejer una cadeneta para ajustar en toda la parte de abajo hasta llegar al otro extremo. Entonces ahora vamos a tejer esta parte y luego continuamos con el detalle del zapatito, este en color amarillo. Iniciamos realizando una cadena de 18 puntos. Vamos a cerrar nuestra cadena insertando en el inicio de esta y la cerramos con un punto deslizado. Voy a levantar un punto y voy a estar tejiendo un total de 18 puntos bajos en todo el contorno de nuestra cadena. Al finalizar lo que viene siendo esta primera vuelta, la vamos a cerrar con un punto deslizado. Ya tenemos nuestra primera vuelta. Vamos a levantar con un punto. Iniciamos la segunda vuelta realizando lo mismo. 18 puntos bajos. Se cierra la vuelta con un punto deslizado. Vamos a realizar un total de 8 vueltas para la parte de la piernita. Entonces aquí ya iniciamos la segunda y en total vamos a realizar 8 como la que tengo aquí a un lado. Entonces vamos a realizar dos piezas de la misma manera. Ahora sí, ya tengo lista las dos piezas y vamos a trabajar con esta partecita que es el detalle que lleva el zapatito de nuestro amigurumi.
y que va a ir insertado de esta manera y luego lo vamos a coser al piecito. Vamos a tejer una cadena de 22 puntos en el color amarillo y voy a cerrar igual mi cadena realizando un punto deslizado en el primer punto de inicio. Ahora voy a estar trabajando con punto bajo y voy a realizar en mi primera vuelta 22 puntos bajos y en la segunda vuelta voy a trabajar de la misma manera. Entonces, esta es la primera vuelta, tejeré 22 puntos bajos, cierro con un punto deslizado y realizo una segunda vuelta también con 22 puntos bajos. Iniciamos ahora la vuelta número 3, ya terminé las primeras dos vueltas y voy a iniciar con una secuencia trabajando 3 puntos bajos y luego realizo un aumento. Repito, 3 puntos bajos y luego un aumento. Voy a repetir esta secuencia 5 veces. Ya repetí la secuencia 5 veces y voy a finalizar con 2 puntos. 1 y 2. Voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado. Aquí ya tengo un total de 27 puntos bajos. Ahora inicio la vuelta número 4 y voy a realizar de nueva cuenta una secuencia en la cual voy a trabajar 4 puntos bajos y luego un aumento. Voy a repetir la secuencia de nueva cuenta 5 veces y debo de finalizar con 2 puntos bajos. Y así finalizamos esta parte que va a estar en lo que es los zapatitos. Yo voy a ocultar mi hilo para cortar el exceso. Y solamente lo vamos a insertar en la parte de la piernita y como les comenté, es lo que vamos a colocar de esta manera. Ahora voy a rellenar ligeramente lo que viene siendo las piernitas. Y aquí quiero que tengan un poquito de volumen en este momento, porque voy a colocar silicón frío a lo que viene siendo el contorno y poder pegar para luego poder coser sin que se me mueva. Entonces voy a colocar el relleno. No estoy colocando mucho relleno. Esto lo voy a hacer ya cuando he cosido la parte de abajo. De momento solamente para que tenga forma y se acomode bien. Así lo voy a dejar un momento. Voy a colocar entonces un poco de silicón frío al contorno de lo que es la piernita. Ya se está gastando mi silicón. Entonces esto es ligeramente, solo para poder sostener y al momento de empezar a coser no se esté moviendo y sea más fácil. No hay que dejarlo solamente con el silicón. Entonces voy a acomodar donde quiero. Va a ir un poquito más atrás. Entonces aquí lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a mantener presionado y los vamos a dejar en un lado, ya que todavía no vamos a coser, solamente vamos a pegarlos
para ya luego poder coser. Entonces presionamos del otro lado. Ya está. Lo vamos a dejar a un ladito esperando que seque para luego coser, insertar y terminar el detalle que lleva en la parte de abajo. Vamos a empezar a coser ahora lo que es la piernita. Yo esperé el tiempo para que seque. Ustedes tienen que esperar. Recuerden que para realizar el video pues se corta. Entonces ya está seco y ahora empiezo a coser el zapatito con lo que viene siendo la piernita. Aquí estoy usando el color azul marino para coser. Y de esta manera ustedes van a realizar la otra piernita. Aquí les estoy enseñando rápido para que ustedes vean. Y les comento que con el silicón es más fácil, así ya no se nos mueve. De esta manera. Ya quedó lo que es la patita, el zapatito y la piernita unida. Ahora solamente voy a ocultar el hilo y ya corto el exceso. Ahora lo que sigue es colocar este detalle que realizamos, que va aquí en el zapatito y se visualiza de esta manera. Acá hay un hilito que tengo que esconder. Entonces se acomoda de esta manera. Y ahora vamos a realizar una cadena para pasar hasta la parte de aquí abajo y luego coser. Entonces vamos a realizar la cadena. En el color amarillo vamos a realizar la cadena de 28 puntos. Nuestra cadena. Voy a cortar hilo dejando el espacio largo y voy a insertar aquí una aguja para coser. Entonces vamos a insertar aquí en el costado nuestra aguja hasta llegar al tope con nuestra cadena. De esta manera. Y ahora vamos a coser todo el contorno a lo que viene siendo el piecito. Esto lo vamos a dejar por el momento de esta forma y voy a ir cosiendo todo el contorno zapatito con el amarillo, con el hilo amarillo. Esto para evitar que se nos mueva y dejarlo aguadito. Entonces lo vamos a coser hasta llegar al siguiente extremo de este lado. Entonces, así nos vamos.
Continuamos y ya estamos llegando al extremo donde vamos a ocupar nuestra cadena. Entonces aquí vamos a subir y vamos a ocultar este hilito que tenemos luego. Entonces voy a insertar el hilito que nos queda o con nuestra aguja podemos jalarlo. Luego lo vamos a ocultar por dentro. Entonces de esta manera vamos a acomodar y vamos a coser. Entonces aquí voy a tener el punto de la cadena y del zapatito y lo voy a unir. Y ahora sí, vamos a continuar cosiendo el contorno de la pieza en color amarillo con el zapatito. Recuerden, este mismo paso se va a repetir para el otro piecito. Entonces, de esta manera, continúo. Ya luego solamente ocultamos nuestro hilo y cortamos. Si nos queda exceso, también se va a ocultar ese pedacito. Y aquí he llegado al inicio. Entonces, lo que si ustedes quieren coser también esta parte de arriba, la pueden realizar. Pero ya con la parte de abajo nos basta para dejarlo de esta manera y así se vea diferente. Entonces ya queda a gusto de ustedes. Voy a ocultar aquí mi hilo para cortar. Y luego recuerden, hay que realizar en la otra pieza de la misma manera. Y de esta manera nos quedó el piecito. Igual si ustedes quieren, les pueden coser de esta manera, dando ligeras puntadas. Y así se ve uno y vamos a continuar con la siguiente pieza.
Ya hemos llegado a la parte donde vamos a cerrar la cabeza de nuestro Pepe Grillo. Entonces voy a empezar a rellenar toda la parte del cuerpo y luego la parte de la cabeza para que cuando estemos cerrando no se nos complique. Ahora sí, ya tenemos relleno la parte del cuerpo y voy a continuar con la cabeza en la parte de las disminuciones. Y antes de finalizar las disminuciones, vamos a estar rellenando en las últimas vueltas. Inicié con una secuencia en la vuelta anterior de 8 puntos bajos y una disminución. Y ahora vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución. Tengo 5, 6, 7 y realizamos nuestra disminución. Vamos repitiendo la secuencia en toda nuestra vuelta. Antes de continuar con mi vuelta número 66, voy a ocupar un palito de madera. Este mide 17 centímetros y lo vamos a introducir en el cuerpo de nuestro amigurumi. Esto para dar resistencia a lo que va a ser la cabeza de nuestro amigurumi y evitar que se nos esté moviendo o cayendo. Entonces lo vamos a insertar en el centro, que quede completamente, no nos vaya a quedar de lado en el cuerpo, sino en el mero centro lo vamos a ocupar. Y ahora sí vamos a empezar a rellenar, dejando que nuestro palito quede también en el centro. Entonces vamos a ocupar nuestro relleno novesfera. Vamos a ir insertando en los lados, dejando el palito de madera en el mero centro. Esto para que no nos quede chueco o de lado. Entonces vamos a ir acomodando nuestro relleno novesfera hasta que tengamos el relleno correcto. Así se va viendo nuestro palito que pusimos, está quedando al centro de la cabeza. Vamos a seguir trabajando con el cierre, iniciando la vuelta 66 con 3 puntos bajos y una disminución y luego seguir rellenando toda la parte que nos queda de arriba de la cabeza. Ahora sí, ya hemos finalizado la parte de la cabeza y como pueden ver ya queda muy bien, ya no se nos va a mover la cabeza ni nada. La resistencia es con el palito que le pusimos y nos va a quedar perfecto. Entonces ahora, si ustedes no quieren poner el palito, igual lo pueden hacer. Solamente rellenar bien la parte del cuello para que no se les esté moviendo mucho. Vamos a cerrar el último pedacito que nos queda de la cabeza con una aguja. Y vamos a realizar lo siguiente. Voy a tomar solamente un lado de mis puntos, de esta manera, solamente un lado, y ya hemos llegado a nuestro inicio y solamente vamos a tirar ahora. Vamos a ocultar nuestro hilo para poder continuar con el siguiente paso. Este es un proyecto que del todo no lo tenía considerado para realizar en video tutorial, pero me llegaron varios comentarios en que hice una publicación en Instagram, entonces me animé a hacerlo, pero ya no les enseñé desde el inicio la parte del cuerpo. Ustedes van a seguir las instrucciones por escrito. Igual es muy sencillo, no creo que se pierdan. Cualquier duda me dejan en los comentarios y así es como nos quedó la cabecita. Tenemos ya el cuerpo, la cabecita y ahora sí ustedes podrán estar viendo el paso a paso. Aquí en la parte de donde cambiamos en rojo para la parte de la ropa, solamente tomamos un lado del punto, que es el punto de atrás. No tomamos todo el punto completo, por eso se nos visualiza de esta manera. Y lo demás solamente es cambio de color, aumentos y disminuciones. Ahora sí, vamos a rellenar bien lo que es la pierna de nuestro amigurumi, ya que vamos a unir al cuerpo. Ya cosí completamente lo que viene siendo la otra patita.
Y ahora vamos a ir rellenando para que tenga mejor resistencia, ya que el amigurumi es de pie, o sea, va paradito. Y queremos que sus piernitas estén resistentes. Entonces, vamos a rellenar bien ambas piernas. Ahora vamos a unir las patitas con el cuerpo. Voy a ocupar de nueva cuenta el silicón frío y voy a poner todo el contorno de la piernita. Esto es para ayudarnos al momento luego de coser el cuerpo. Vamos a poner como base. Tratamos de poner al centro igual. Realizamos lo mismo con el siguiente, con la siguiente pieza, y lo colocamos todo el contorno. Tratamos de colocar al centro. Ya se me está agotando el silicón, por eso se ve de esa manera y es un poco tardado. Entonces ahora lo vamos a unir al cuerpo. Voy a acomodar de esta manera y lo vamos a unir dejando el punto del anillo mágico sin taparlo. Entonces va a ir de esta manera y la otra pieza también. Así. Así nos va a quedar. Vamos a presionar para que pegue súper bien y luego al momento de coser no se nos mueva. Entonces aquí voy a dejar un momento hasta que pegue, o lo podemos ya dejar paradito para mantener presión. Vamos a presionar y esperar que seque para coser. Ahora sí, ya cosí todo lo que es el contorno de las piernas de nuestro amigurumi y nos va a quedar de esta manera. Ya con el cuerpo. Ahora vamos a trabajar la parte de los brazos y las mangas que vamos a simular de nuestro personaje. Vamos a realizar de esta manera. Aquí está el guante y esto va a ser parte del brazo y de las mangas de la ropa de nuestro amigurumi. Vamos a iniciar con nuestro hilo en color blanco y vamos a tejer una cadena de 5 puntos. En el primer punto vamos a realizar un aumento en punto bajo. Aquí tengo mi aumento. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el último punto que nos queda vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1. 2, 3 y 4. De nueva cuenta vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos en el último punto y con esto ya vamos a tener 4 puntos bajos en total en ese punto. Cerramos con un punto deslizado de esta manera. Ahora vamos a realizar aumentos en toda la vuelta número 2. Voy a estar realizando aumentos en punto bajo. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y así vamos toda la vuelta. En total realicé 12 aumentos.
lados. Ahora voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado. Vamos a iniciar la vuelta número 3 hasta la vuelta número 6, trabajando un total de 24 puntos bajos. Entonces voy a realizar esta vuelta número 3 hasta la vuelta número 6. Hemos llegado a la vuelta número 6 y voy a cortar mi hilo. Y ahora voy a realizar el pulgar. Vamos a trabajar con un anillo mágico realizando 6 puntos bajos. Voy a tirar de mi hilo y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a realizar en la vuelta número 2 un punto bajo y en el siguiente un aumento. Repito la secuencia, un punto bajo, aquí es un punto bajo y en el siguiente punto se realiza un aumento. Continuamos, un punto bajo y luego en el último punto nuestro aumento. Vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. En total tenemos 9 puntos bajos y vamos a realizar ahora la vuelta número 3 hasta la vuelta número 5, tejiendo en cada vuelta 9 puntos bajos. Y nos vemos al finalizar la vuelta número 5. He finalizado el dedo de mi amigurumi. Ahora voy a dividir de esta manera lo que viene siendo la parte de su guante donde van los otros dedos, bueno, la simulación. Y voy a insertar del mero centro que tengo aquí, voy a agarrar este de este lado. Entonces voy a tomar en cuenta que este voy a ocupar y lo voy a insertar de esta manera. Voy a tomar este, realizo un punto deslizado, tomo el punto del dedo y de nueva cuenta lo ingreso en el mismo orificio donde ingresamos a su momento. Ya tengo el del dedo y el de esta parte. Entonces voy a realizar de nueva cuenta un punto deslizado. De esta manera. Voy a tomar el siguiente punto del dedo y también el punto de nuestro guante. Y voy a realizar otro punto deslizado. Tomo otro punto del dedo. En total vamos a tomar 3. Inserto en el siguiente punto de nuestro guante. Y realizo mi punto deslizado. De esta manera vamos a unir lo que viene siendo el dedito y la parte esta de la mano o del guante. Ahora voy a realizar un punto y voy a estar trabajando todo el contorno de este lado hasta tomando el dedito y regresar. Voy a realizar puntos bajos. Y como pueden darse cuenta, en esta vuelta estamos iniciando. Viene siendo la vuelta 7 la que vamos a comenzar. Ya tengo 2 puntos bajos, 3... 4. Ya llegué a la parte del dedito y voy a tejer normal. Aquí hice mi primer punto. Ya tengo 22 puntos bajos, 23, 24, 25,
26, 27 y 28. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado nuestra vuelta número 7. Y así ya unimos dedito, tejimos todo el contorno. Vamos a iniciar la vuelta número 8 y vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos. Luego vamos a realizar una disminución. Ya tengo 3 puntos bajos. Ahora nuestra disminución, repetimos la secuencia 1, 2, 3, disminución, de nueva cuenta 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución, repetimos la secuencia 1, 2, 3, disminución, nueva cuenta la secuencia 1, 2, 3 puntos bajos. Aquí se me salió el hilito de la parte de atrás, lo vamos a ocultar, podemos recortarlo. La disminución y vamos a finalizar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Vamos a repetir. Vamos a realizar la vuelta número 9 y vamos a trabajar ahora con la secuencia de 2 puntos bajos y luego una disminución. Vamos a repetir la secuencia 2 puntos bajos, una disminución, en total 5 veces. Ya estoy finalizando mi vuelta número 9 y voy a finalizar con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 10 realizando un total de 18 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Estoy en mi último punto y ahora voy a realizar mi cambio de color. Entonces voy a ocupar mi hilo en color negro y en mi último punto, que es el punto 18, voy a cerrar mi punto con el cambio de color. Y ahora sí cierro mi vuelta número 10 con un punto deslizado de esta manera. Y ya puedo recortar mi hilo en color blanco. Ya no voy a ocupar en este momento el blanco. Voy a continuar tejiendo ahora con el negro. Esta es mi vuelta número 11. Voy a tejer los 18 puntos bajos. Y voy a realizar las siguientes vueltas hasta la 25. En punto bajo color negro. Esto para realizar la altura de nuestro brazo. Así nos va a quedar. Ya tengo aquí el primero. Aquí estoy realizando la segunda pieza. Entonces, hasta la vuelta número 25 vamos a realizar lo que es nuestras vueltas. Antes de continuar trabajando con el largo de nuestro brazo, vamos a bordar lo que viene siendo estas líneas. Voy a ocupar mi aguja y voy a empezar a realizar el bordado. Entonces, en el centro voy a insertar y voy a bajar 1, 2, 3 vueltas. Luego voy a saltar
un punto y en el siguiente voy a insertar. Y lo vamos a llevar un poco acostadito. Entonces saltamos un punto y en el siguiente vamos a insertar. Y un poco de lado nos vamos a poner. Y así se va viendo este bordado. Lo vamos a realizar tanto para el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces los pulgares van a ir cada uno de diferente manera, cada cual en su lado. Entonces esto lo voy a bordar antes de rellenar para que luego no se nos salga nuestro relleno. Aquí solamente voy a hacer mi remate de hilo para poder cortar. Y ahora sí, continuamos tejiendo a lo largo de nuestro brazo. Vamos a iniciar con el saco de nuestro amigurumi de Pepe Grillo. Y voy a realizar una cadena de 28 puntos. Voy a saltar un punto y en el siguiente voy a realizar un medio punto alto. Voy a estar trabajando en total 26 medios puntos altos hasta llegar al siguiente extremo de nuestra cadena. He realizado mis 26 medios puntos altos. Voy a levantar con dos puntos, giro mi tejido y de nueva cuenta voy a tejer 26 medios puntos altos en el color blanco. Antes de finalizar el último punto de esta vuelta, que es la vuelta número 2, vamos a realizar el cambio de color al color negro para realizar lo que viene siendo la simulación del saco. En esta parte estamos trabajando el cuello del saco en color blanco. Entonces vamos a seguir tejiendo puro medio punto alto. Espero no equivocarme y mencionar punto bajo o medio punto. En realidad es medio punto alto y siempre le digo medio punto. Entonces ya estamos por llegar a nuestro último medio punto y aquí voy a realizar el cambio de color. Antes de finalizar la última vuelta lo cierro con el nuevo color, levanto con dos puntos y voy a estar trabajando. De nueva cuenta voy a ocultar estos hilos ya que no voy a seguir ocupando el blanco. Lo voy a ocultar al momento de estar tejiendo. Entonces ya tengo mi primer medio punto alto en color negro, el segundo y así hasta realizar los 26 medios puntos altos. Finalizamos nuestra vuelta número 3. Levanto con dos puntos y ahora voy a realizar tres medios puntos altos y voy a realizar ahora una cadena de 6 puntos. Voy a saltar 6 puntos igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente voy a realizar mi medio punto alto. Y en total voy a tejer 8 medios puntos altos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora de nueva cuenta realizo 1, 2, 3,
4, 5, 6. Salto 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a realizar mi medio punto alto. Es 1, 2 y 3. 3 y 3 como realizamos el otro extremo. Ahora de nueva cuenta, 2 puntos y voy a trabajar mis 26 medios puntos altos. Aquí ya tengo 3 y voy a agarrar cada punto de la cadena. 4, 5, 6, 7, 8 y así voy tejiendo hasta tener mis 26 medios puntos altos. Finalizamos nuestra vuelta, levantamos con 2 puntos. De nueva cuenta vamos a estar tejiendo 26 medios puntos altos. Ahora estamos en la vuelta 6. Y así vamos a seguir realizando nuestras vueltas. En un momento más les voy a comentar hasta qué vuelta llegar. En total he tejido 13 vueltas o filas, iniciado desde la parte en color blanco hasta todo lo negro. Ahora sí vamos a probarle su saquito o lo que viene siendo la simulación a nuestro amigurumi. Aquí vamos a ingresar lo que son los brazos. No piensen que no va a entrar, ya ven que rellenamos los bracitos, sí entra. Solamente tenemos que apachurrar un poquito lo que son los bracitos con su dedito. Le hicimos justo esto para el momento de que llegue aquí, se tape o también tenemos que coser con el brazo para que disimule. Entonces así va quedando este lado y voy a ingresar del otro lado. Que apachurrar y acomodar hasta que ya pase toda la manita. Entonces atrás se ve de esta manera y aquí al frente voy a girar, se ve así la parte del cuello y el saquito queda entreabierto. Ahora vamos a dividir nuestros 26 puntos. Vamos a dividirlo en 13 y 13 para realizar los piquitos del saco. Entonces ya hice la división. Tengo 13 en cada lado y voy a estar iniciando con una disminución y finalizando también con otra disminución. Esto para ir formando el piquito del saco. Entonces ustedes pueden quitar el saco o pueden trabajar con el muñeco. Lo más recomendable sería quitarlo para trabajar fácilmente. Entonces iniciamos realizando nuestra primera disminución. Y luego vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos, medios puntos altos. Voy a quitar mi marcador y aquí voy a realizar mi disminución. Levanto con 2 puntos, giro y de nueva cuenta inicio con una disminución. Y ahora vamos a tejer medios puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y voy a realizar mi disminución en medio punto alto. Levanto con dos puntos, giro y de nueva cuenta inicio una disminución y voy a tejer medio punto alto. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Y voy a cerrar, voy a terminar con una disminución en medio punto alto, levanto con 2 puntos y de nueva cuenta una disminución. Y ahora voy a tejer 1, 2 y 3 puntos, 3 medios puntos altos. Voy a finalizar con una disminución. Levanto 2 puntos, giro y voy a realizar mi disminución. Ahora un medio punto alto y finalizo con una disminución. De esta manera. Levanto con 2 puntos, voy a girar y voy a realizar una disminución, pero de 3. O sea, 3 veces voy a insertar. 1, 2, 3. Y ahora sí, ¡ay! Se me zafó. Bueno, no importa, vamos a realizar otra vez. Voy a insertar, cargo, de nueva cuenta, inserto, cargo, y aquí voy a finalizar. Son 3, 1, 2, 3. Voy a sacar en todas, realizo un punto y ya voy a cortar mi hilo. Voy a dejar un espacio largo ya que quiero ocultar este hilo en nuestro tejido. Ahora vamos a repetir lo mismo de este lado. Ya hicimos un piquito, vamos a repetir realizando lo mismo. Entonces, esa parte ya se las dejo a ustedes que la terminen. Ahora sí, ya hemos terminado. Ya lo podemos otra vez colocar a nuestro personaje. Para ver cómo nos quedó. Es muy sencillo de elaborar, no lo estoy poniendo complicado, esto para que todos lo podemos realizar. De igual forma es la primera vez que lo realizo y junto con ustedes estoy sacando las instrucciones y el tutorial. Entonces esto va a quedar así. Aquí vamos a coser toda la parte de la apertura que tejimos con el bracito, esto para que ya se vea más real lo que es el saquito de nuestro personaje. Y en la parte de atrás nos quedó de esta manera. Aquí se logra apreciar lo que es mi etiqueta, pero bueno, vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a realizar, creo que lleva como una bufanda de color amarillo, por lo que veo en el dibujo. Y un botoncito igual. Entonces vamos a realizar ese pequeño triangulito que tiene la parte de aquí en su cuello para terminar con lo que viene siendo el cuerpo y empezar con los detalles de la cara y el sombrero. Entonces vamos a hacer el triangulito del mismo tono de este amarillito y vamos a agregarle acá un circulito que aparenta, creo que ser el botón, en el color, ahorita les digo en qué color. Para el detalle del cuello que lleva, vamos a realizar una cadena de 12 puntos. Voy a saltar un punto y en el siguiente voy a realizar un medio punto alto. De igual forma, esto lo vamos a trabajar en medio punto alto. Voy a tejer un total de 10 medios puntos altos. Tengo 9 y en el último punto los 10 medios puntos altos. Traté de ocultar este hilito, entonces ya solamente corto el exceso. De esta manera vamos a ver, aquí va a ir y vamos a formar en piquito. Voy a tejer de nueva cuenta, voy a levantar 2 puntos y otros 10 medios puntos altos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Levanto con 2 puntos y ahora empiezo con mi disminución. Mi primera disminución, ahora voy a tejer medios puntos altos. Ya tengo aquí 3, 4, 5 y 6. Y ahora realizo en los últimos 2 puntos una disminución. Levanto con 2 puntos, giro y de nueva cuenta realizamos una disminución y ahora vamos a tejer 4 medios puntos altos, 2, 3 y 4, y en los últimos 2 puntos realizamos nuestra disminución. Levanto con 2 puntos, voy a girar y realizo mi disminución y ahora 2 medios puntos altos. Quedan últimos 2 puntos y realizamos nuestra disminución. Voy a desbaratar ya que aquí no agarré completo el punto. Ahí está, ahora sí. Y se veía jalado el hilo. Levanto con 2 puntos, giro y voy a trabajar con 2 disminuciones. De esta manera. Dos disminuciones, levanto con 2 puntos y voy a finalizar mi última disminución. De esta manera formamos el triángulo que simula. Realizo 2 puntos al aire, voy a cortar mi hilo largo, esto para coser al cuerpo de nuestra amigurumi. Y esto va a ir de esta manera. Aquí lo vamos a coser todo el contorno en el cuello y bajamos. Esta partecita no se las voy a enseñar, así que ustedes van a coser todo el contorno del triángulo. Y el detalle que lleva en la parte de del saquito o ropita era un botoncito. O sea, no me había fijado bien de la imagen y lo que simula es un botón. Entonces esto lo vamos a coser en el centro. De esta manera vamos a coser el botoncito. Aquí ya cosí lo que es esta parte. Todavía me queda pendiente lo de las mangas, así que a ustedes también no se les vaya a olvidar esto para que simule ya por completo el saco. Entonces voy a terminar de coser para continuar con los detalles de la cara y el sombrero. Ahora vamos a trabajar con la parte de la cara y ya tenemos nuestro fieltro en color blanco y nuestro pellón en color negro para darle la forma a lo que van a ser los ojitos de nuestro Pepe Grillo. Entonces vamos a recortar la forma tanto para el blanco como el negro. Las medidas de nuestro fieltro en color blanco va a medir 4,5 de alto por 3,5 de ancho. Y para el negro va a medir 2 centímetros de ancho por 2,5 de alto. Entonces vamos a recortar para formar la parte de los ojitos. Aquí voy a realizar un recorte de un óvalo y vamos a realizarlo para la parte que va a ir de los ojos por dentro en color negro. Entonces voy a cubrir todo mi cuadrado y realizar mi recorte de mi óvalo.
de esta manera. Ahora para la parte de los ojos voy a realizar la siguiente forma. Entonces voy a iniciar tomando un lado y solo en la parte de arriba vamos a cortar redondeado. De esta manera vamos a realizar y vamos a bajar, sí, dejando esta parte plana, vamos a dejarlo parejito y vamos a colocar para ver cómo se visualiza y ver si queda la medida o hay que siempre ir ajustando lo que son los ojitos. Entonces, en la parte en color negro va a ir de esta manera. Y veo aún los ojitos un poco grandes en la parte blanca. Me faltó redondear un poquito más esta parte de la punta. Entonces vamos a redondearlo uno por uno. Solamente es un poquito el redondeo, porque se me visualiza un poco cuadrado. Entonces, de esta manera. Vamos del otro lado, ligeramente redondeamos para que no se nos vea muy cuadradito. De esta manera. Aquí voy a cortar ligeramente para que no se vea muy puntiagudo. De esta manera. Y ahora sí, creo que es la medida correspondiente. Si ustedes aún lo ven grandecito, lo pueden ir disminuyendo poco a poco. Entonces, así se visualiza. Aquí van a ir los ojitos en color negro. Y así se va a ver la cara. Y luego vamos a abordar aquí la parte de la boca y sus cejas para continuar con el gorro. Esta parte la voy a pegar con silicón, ya sea frío o caliente. Y si ustedes quieren coser el contorno, también se puede realizar. Para pegar los ojos vamos a ocupar la altura de donde realizamos nuestro último aumento de la cabeza. Vamos a tomar como referencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Y a partir de ese vamos a pegar los ojitos. De igual forma vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios de separación de los ojos. Ahora sí vamos a pegar nuestros ojitos. Y así es como quedaron nuestros ojitos pegados. Ustedes pueden coser el contorno en blanco y en negro. Solo hay que fijarnos que si lo van a dejar pegado es que sí se haya pegado bien. Entonces ahora con mi hilo en color negro y una aguja vamos a realizar la parte de la boca. Entonces vamos a trabajar simulando lo que viene siendo un arquito de este lado. Entonces, vamos a iniciar. Antes de explicarles, pues vamos a iniciar para que ustedes ya puedan ver mucho mejor. De la parte del ojito vamos a insertar nuestro hilo y vamos a tratar de que no se nos vaya a salir el relleno, ya que suele suceder que al momento de sacar nuestro hilo sale también el relleno. Vamos a realizar una pequeña desviación de esta manera. Entonces aquí voy a insertar de esta parte de mi otro ojito y voy a llegar hasta este extremo por aquí, pero lo voy a poner hacia arriba. Voy a jalar mi hilo sin jalar fuerte, solamente ligeramente, esto para que quede un poco curvo de esta parte. Y voy a realizar la puntada de este lado
Y voy a contar 1, 2 y 3 y de nueva cuenta voy a sacar de este lado. Entonces ahora se va a visualizar de esta manera y también voy a realizar un punto abajo. Entonces voy a subir de hasta aquí de donde iniciamos. Y así nos quedó como que la forma curvita de la boca. Vamos a realizar ahora una pequeña inclinación de este lado. Vamos a llegar, vamos a saltar 1, 2, 3 filas. Una pequeña desviación. Y vamos a sacarlo hasta del otro lado. 1, 2, 3 y también de esta forma. Así. Aquí vamos a subir y vamos a llegar hasta el otro extremo. De esta manera. Y ahora sí vamos a cerrar hasta este otro lado. Y voy a tratar de subir lo más que pueda para simular luego lo que vamos a abordar de la ceja. Entonces, en esta dirección voy a sacar lo que va a ser la parte de la ceja. Entonces la ceja la vamos a realizar en diagonal hasta la parte del costado del ojito y también lo vamos a realizar del otro lado. De esta forma. Y aquí en la misma línea vamos a sacar. Entonces son 2, 1, 2. Aquí vamos a insertar. Y ya luego vamos a ocultar y cortar nuestro hilo. De esta manera tiene las cejitas, la parte de la boca que simula. Y ahora vamos a trabajar, vamos a ocultar este hilo en color negro ya que hemos terminado. Y así es como nos quedó la cabecita de nuestro grillito. No le vamos a realizar las antenitas, ya que va a ocupar su sombrero y este sombrero lo vamos a coser a la cabeza. Entonces, en este caso no es necesario. Ya si ustedes lo quieren realizar por separado, quedaría también súper bonito con ese detalle de las antenitas. Vamos a iniciar nuestro sombrerito de nuestro amigurumi con nuestro hilo en color azul turquesa. Vamos a seguir trabajando con nuestro gancho del 3 y vamos a iniciar con un anillo mágico en el cual vamos a trabajar 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico con un punto deslizado y ahora en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Este es mi primer aumento y realizamos en toda la vuelta. En nuestra vuelta número 3 vamos a trabajar un punto abajo y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia. Iniciamos la vuelta número 4 y vamos a trabajar ahora 2 puntos bajos y un aumento. Iniciamos la vuelta número 5, ahora 3 puntos bajos y luego nuestro aumento. En la vuelta número 6, ahora la secuencia es de 4 puntos bajos
y luego un aumento. Iniciamos la vuelta número 7 y la secuencia es de 5 puntos bajos y luego un aumento. Repetimos la secuencia en toda nuestra vuelta. En nuestra vuelta número 8, la secuencia es de 6 puntos bajos y luego un aumento. Repetimos la secuencia en toda la vuelta. Iniciamos la vuelta número 9 trabajando 7 puntos bajos y luego un aumento. Iniciamos la vuelta número 10 y ahora vamos a trabajar con 8 puntos bajos y luego un aumento. Repetimos la secuencia en toda la vuelta. Hemos finalizado la vuelta de aumentos en toda la base, que va a ser la parte de arriba de del sombrero. Ahora vamos a tejer la vuelta número 11 solamente tomando un lado de nuestros puntos. Entonces aquí voy a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. De esta manera voy realizando mi vuelta número 11. Y así se va visualizando que se va separando lo que va a ser el punto para tener la parte de la altura del sombrero. En total he realizado 60 puntos bajos, todo el contorno de la vuelta número 11. Vamos a trabajar la vuelta número 12, ya tomando por completo el punto, y voy a estar realizando 60 puntos. Entonces voy a trabajar la vuelta número 12 y ahora les digo hasta qué vuelta vamos a tejer estos puntos bajos. Esto es para realizar la altura de nuestro sombrero. Entonces vamos tejiendo punto bajo, en total son 60 y ahora les digo hasta dónde vamos a llegar. He tejido hasta la vuelta número 17, trabajando lo que fue un total de 60 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 18 voy a realizar la secuencia de 8 puntos bajos y luego una disminución. Aquí ya tengo mis 8 puntos bajos, realizo la disminución y voy a repetir la secuencia en toda la vuelta. Continuamos tejiendo la vuelta número 19 con 54 puntos bajos en toda la vuelta. Voy a realizar la vuelta número 19 y número 20 de la misma manera, solamente trabajando punto bajo. Antes de finalizar la vuelta número 20, voy a cerrar realizando un cambio de color y vamos a ocupar el color rojo. Ahora sí, cierro mi vuelta con un punto deslizado de esta manera y vamos a continuar trabajando ahora siempre con punto bajo. Voy a realizar 3 vueltas más. Esta es la 21 y voy a realizar hasta la 23 en el color rojo. No voy a cortar mi hilo en azul, ya que luego me va a servir para continuar trabajando. Entonces vamos a ir tejiendo en el color rojo. Esta es la vuelta 21 hasta la 23. Estoy por finalizar mi vuelta número 23. Y voy a realizar mi cambio de color al azul en el que estábamos trabajando. Mi hilo en color rojo ya lo voy a recortar, ya que no me va a servir otra vez. Y vamos a ir ocultando al momento de tejer ya con nuestro color azul. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Vamos a ocupar solamente el punto que tenemos hacia adelante, o sea, este de aquí al frente. Y ahí vamos a estar tejiendo. Voy a levantar con dos puntos.
Cerramos con punto deslizado, levanto con dos puntos y voy a estar trabajando con medio punto alto. Voy a tomar solamente el punto de adelante y voy a realizar un aumento en medio punto. De nueva cuenta voy a insertar en la parte del frente y voy a realizar ahora un medio punto alto. En el siguiente voy a realizar un aumento. En el que sigue voy a realizar un medio punto alto. Y así vamos a trabajar la secuencia de la vuelta 24. Aumento, un medio punto alto, aumento, un medio punto alto, solamente tomando la parte del frente de lo que viene siendo nuestro punto. Entonces aquí me toca un aumento, en el siguiente solamente un medio punto alto, en el que sigue un aumento y así vamos trabajando la vuelta número 24. Iniciamos la vuelta número 25 y vamos a trabajar siempre en medio punto alto. Voy a realizar ahora un total de 40 medios puntos altos. Y les voy a ver hasta llegar en ese punto, ya que vamos a hacer un pequeño cambio a lo que viene siendo la secuencia de puntos bajos. Ya he realizado mi 40 medios puntos altos y en el siguiente punto voy a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a realizar un medio punto alto en el siguiente punto. De esta manera y vamos a continuar tejiendo. Ya tengo en este un medio punto alto, este es el segundo y voy a realizar de nueva cuenta 40 medios puntos altos y al finalizar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a tejer la vuelta número 26 y va a ser la última que realizamos. Y voy a realizar con punto, medio punto alto, la última vuelta. De nueva cuenta voy a trabajar 40 medios puntos altos. Luego vamos a realizar un punto bajo y continuamos con 40 medios puntos altos. He realizado 39 medios puntos altos. Y ahora ya no voy a realizar 40 como les comenté, sino voy a realizar 39 y luego voy a realizar 3 puntos deslizados, 2 y 3. Y de nueva cuenta empiezo a trabajar con medio punto alto y voy a realizar 39 medios puntos altos. Esto ya que, como les había dado la instrucción antes, no me quedaba la forma que quería en esta parte, que va a quedar así como que un poquito hundido y luego vuelve a resaltar. Esto porque así veo que está en la foto el diseño. Entonces vamos a tratar de que nos quede de esa misma manera. Pero si ustedes lo quieren trabajar de la misma manera que la vuelta anterior, pues sin ningún inconveniente. Esto nada más para que se vea un poquito más el detalle. Entonces voy a continuar trabajando 39 puntos medios altos en lo que nos queda para la vuelta número 26 y con esto vamos a finalizar nuestro sombrerito para nuestro amigurumi de Pepe Grillo. No sé si ya me llevé bastante tiempo en realizar este tutorial, no sé cuánto vaya a durar el video. Espero que les guste mucho, que lo realicen, que lo compartan también si les gustó. Recuerda regalarme un like al video y claro de dejar un comentario, ya que esto me ayuda a que otras personas lean sus comentarios y vean si les gustó para que también ellos se animen a realizarlo. Recuerda también suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora voy a realizar un punto deslizado para cerrar. Corto mi hilo y voy a ocultarlo hasta la parte de aquí, ya que esto lo vamos a rellenar ligeramente.
Y así es como se ve nuestro sombrerito. Esta es la parte que va a ir al frente y por detrás quedó de esta manera. Miren qué bonito luce. Ahora es lo que vamos a acomodar a la cabeza de nuestro Pepe Grillo. Entonces lo vamos a acomodar y vamos a coser en azul toda la parte del contorno que tenemos, o si quieren con rojo, toda la parte del contorno. Pero hay que acomodar bien lo que viene siendo el sombrerito antes de coser. También voy a rellenar ligeramente, ya que como va a ir unido a la cabeza, quiero que tenga un poquito del volumen, sin exagerar, para que no nos quede gordito esta parte de aquí arriba, sino quede aguadito. Entonces rellenamos ligeramente y cosemos todo el contorno. Ahora sí, estamos a punto de finalizar nuestro amigurumi. He colocado el relleno bien aguadito, ya que no quiero que esté muy duro la parte del relleno. Y vamos a colocar de esta manera, un poquito entre la parte de atrás. O sea, no va a quedar en mero centro, sino un poco acostadito. Entonces ustedes como base le pueden poner un poco de silicón para que quede durito y al momento, o sea, seque y no se mueva, y ya luego ustedes puedan coser sin ningún inconveniente. En este caso no voy a colocar silicón, voy a coser con mi hilo en color rojo y mi aguja todo el contorno, tomando parte de la cabeza y el sombrerito. Voy a iniciar de este lado para poder centrar bien la parte de la división que hicimos de aquí. Bueno, esta parte como que más pequeña. Entonces voy a comenzar en el centro. Y voy a ir cosiendo, tomando la cabeza, tomando el gorrito, y así vamos uniendo perfectamente. Vamos repitiendo punto tras punto hasta finalizar de coser. Ya tengo lista la parte del sombrerito. Ya se cosió todo el contorno a la parte de la cabeza. Recuerden que tienen que coser sus mangas con lo que fue el saquito. Miren, de este lado ya lo cosí. Y ya simula que es uno mismo, o sea, el brazo que ya tiene su saquito, y en este lado aún no lo he unido. Si no lo unen, les va a quedar de esta manera. Entonces yo tengo aquí mi aguja con mi hilo en color negro, y lo que voy a hacer es empezar, voy a tratar de acercar, espero que lo puedan visualizar. Voy a insertar mi hilo con mi aguja de esta manera, y voy a empezar a coser tomando lo que viene siendo parte del bracito con el saco. Voy uniendo, son pequeñas puntadas a lo que viene siendo la orilla del saco con la del brazo, y así vamos uniendo. Y con esto mismo vamos a simular que tiene el trajecito completo sin que hayamos realizado otra pieza. Bueno, hay muchas maneras de realizar, me imagino. Esta es la manera en que conseguí realizarlo sin que haya mucho conflicto o esté muy difícil. Entonces así sería la explicación un poco más sencilla. Entonces así vamos uniendo el cuerpo con el, bueno, no el cuerpo, el bracito con la parte del saco, y así ya se va a ver muy bonito, sin que se vea que solamente lo metimos y no se cosió. Entonces estoy tomando el saco, el bracito, de esta manera.
Y aquí, como pueden darse cuenta, ya unimos, ya no se ve el hueco. Ya quedó súper bien. Ahora solamente voy a ocultar. Voy a esconder mi hilo en color negro. Y ya lo corto y ya tenemos listo a nuestro amigurumi de Pepe Grillo. En esta ocasión, bueno, en este pedido no me solicitaron el paraguas o la sombrilla de nuestro personaje, así que no se pudo realizar. Y así se ve ya súper bien su trajecito. Y así ya quedó nuestro personaje de Pepe Grillo. Ya tenemos listo lo que fue el sombrerito, cosimos los brazos con el saco. En la parte de atrás solamente coloqué mi etiqueta y el saco nos quedó ya de esta manera, con los picos que lleva. En los zapatitos le agregamos estos detalles y este es nuestro proyecto completo. Espero que les guste mucho, que se suscriban al canal, que le den me gusta y claro, recuerda compartirlo a tus redes sociales o en algún grupo de tejido que tengas. Esto me ayuda a que más personas puedan ver el video y claro, poder ver que en verdad les está gustando. Este es nuestro personaje, ahora vamos a medirlo para tener una idea de cuántos centímetros nos quedó. Le calculo aproximadamente unos 35 centímetros. Y sí, podemos ver que nos midió 35 centímetros de pies hasta la parte de su sombrerito. Entonces este fue un amigurumi de 35 centímetros. Ahora sí, chicas, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por suscribirte al canal y de darle me gusta. Hasta la próxima.